¿Cómo creció su interés por la música andina? Y también me gustaría que me hablara un poco sobre Tapacari, que el lugar donde nació. Exacto, claro. Bueno, si vamos a hablar del interés, bueno, ahí comienza en Tapacari, obviamente. Nací allá y desde muy niño fui expuesto, digamos, a la música, a la cultura, y bueno, yo soy indígena también parte, así que bueno, crecí junto a ellos, junto a los indígenas de allá. Es como lo que ocurre, ¿no? Porque allá todo el mundo, todos son músicos. Toda esta música, toda esta cultura es transmitida generación tras generación, de boca, ¿no? Nada más de, ¿cómo se dice en inglés? De persona a persona. Exacto, ¿no? Así de persona a persona. Entonces, si uno va pues creciendo con la música, con los instrumentos y con la cultura, ¿no? Obviamente. Eso fue desde cuando yo era niño. Eso fue creciendo en mí, pero ahora la parte donde cambia todo, cuando decidí, digamos, Expanderla al mundo. expander, ¿no? Expander la música y transmitir esa música, esa cultura que todavía estaba, que estaba muy viva, para proyectarla, digamos, afuera al público. Y porque, bueno, Tapacari es un lugar muy remoto, muy, digamos, como le digo, es puro indígena. Sí, es un pueblito pequeño apenas, ¿no? Pero es un pueblito muy, digamos, importante porque ahí, mediante este pueblito, es como, digamos, los incas pudieron llegar hacia el valle de Cochabamba, porque el valle de Cochabamba es muy amplio y es muy rico en agricultura. Entonces era un, digamos, y durante el imperio, estos lugares donde había mucha riqueza, digamos, de agricultura, era lo más preciado para los incas, porque sobre todo los incas eran una sociedad agrícola, ¿no? Que dependían mucho en la agricultura para hacer todos sus proyectos de como construcción de sus De sus, palacios y de, ajá. como construcción del Machu Picchu. Entonces, para construir eso necesitaban muchísima gente y mantener, ellos mantenían la comida y la bebida y la chicha, ¿no? Obviamente para Sí. que sigan trabajando, ¿ah? Entonces, por ese motivo, digamos, Tapacari era un lugar muy importante. Y es increíble la similitud que existe, digamos, entre muchas de las características de la cultura en Tapacari con lo de Cusco. Cusco era, Oh, muy como ya parecido. sabes, fue el centro del imperio, ¿no? Entonces, el tejido es exactamente en el Cusco. También, si no ¿Perdón? me equivoco, Tapacari tenía grupos indígenas quechua y aymara. Bueno, en las alturas alrededor de Tapacari son aymara, pero más ya digamos en Tapacari mismo era quechua. Sí, pero entonces lo que pasa es que lo que ocurrió es que, digamos, y esto es según la historia, ¿no? Cuando los incas encontraban un lugar estratégico así, digamos, ellos enviaban, digamos, a sus a los descendientes directos de los incas que vayan a poblar estas regiones para que tengan el control, obviamente. Entonces, por ese motivo, digamos, Tapacari se convirtió, digamos, en un punto clave entre Cusco y Tapacari. Sí. Entonces, en ese sentido, digamos, todos los que venimos del área somos descendientes casi directos de los incas, en ese sentido. Sí. ¿Y la música qué significaba para sus antepasados? ¿Cuál sería como el significado? Bueno, bueno, la música andina es bastante amplia en realidad. Hay diferentes géneros de música y la riqueza en instrumentos también es muy amplio. Hay cantidades de flautas, flautas de pan, percusión, ¿no? Claro, no había muchas cuerdas. Entonces, digamos, anteriormente a que lleguen los españoles, pues la música era un poco más, ¿cómo se dice? La música prehispánica era un poco más solo basado en las Más, flautas ajá. y en la percusión. No, no había cuerdas, entonces eran bien repetitivo también además, ¿no? Y Más, tenían ajá. músicas para toda ocasión, para la siembra, tenían una música especial, para la cosecha, tenían otra música y así para diferentes ocasiones y durante el carnaval también tenían otros instrumentos, las tarcas. Entonces, cada época, cada situación tenía diferentes instrumentos y diferentes músicas.
Y eso se podía observar muy claramente en Tapacarí, porque, por ejemplo, en cierta fiesta estaban todos los lecheguayos, se llama. Los lecheguayos son como unas quenas, con un tamborcito pequeño. Y para esa ocasión, solo eso vienen de todas las comunidades del alrededor. Ahora, para la cosecha, ya que es casi durante el carnaval, vienen las tarcas. Las tarcas son unas flautas de madera y se tocan en familia. Entonces vienen las tarcas y luego, digamos, en agosto, casi a septiembre, cuando ya están preparando para las siembras, vienen los suricicus, que son puras pan flutes acompañados de bombo. Entonces, y su música específica, ¿no? Van tocando en Como, esa ajá. ocasión. Pero acá va una cosa muy interesante. Porque cada comunidad tiene su melodía especial. Entonces uno cuando está en el pueblo podía identificarlos de qué comunidad vienen solamente por la música que tocaban. Entonces eso aprendí un poquito a diferenciar y sabía. Entonces, ya estos son de tal comunidad, son de tal comunidad. Son Así. talita. También Exacto. usted fue, yo pienso, uno de los principales músicos que trajo y difundió la música andina a lo que es Estados Unidos y Canadá y, bueno, tal vez el mundo también. ¿Cuál cree usted que fue el impacto que tuvo su música para sensibilizar sobre la desigualdad y la opresión a los pueblos indígenas? Okay, ¿cuál fue el impacto, dice? Ajá, ya ve que, bueno, yo vengo de México y Bien. también, bueno, al menos en México se tiene un poquito más olvidada las culturas indígenas. Claro. Entonces, ¿cuál cree que su música impactó en esa forma a su comunidad? Bueno, pienso que, digamos, y ese siempre fue el, digamos, el trabajo que yo me había propuesto desde que comencé a salir afuera y a difundir la música, era de transmitir, digamos, la existencia de estas culturas que todavía, aún en este tiempo, se mantenían muy vivas, ¿no? Muchas tradiciones, mucha música. Entonces, esa fue mi misión, digamos, al momento de salir de Bolivia para transmitir acá en Norteamérica. Y por supuesto con la esperanza de quedar a conocer de que estas culturas están vivas allá, ¿no? Entonces todavía existen y que son muy ricas, digamos, en sus tradiciones, En todo, ajá. en la cultura, en la música y también el mismo lenguaje, ¿no? Que todavía se mantiene bastante vivo, el quechua. Claro, el quechua en los valles y, digamos, en el altiplano es el aymara. Oh, son dos, hay dos lenguajes ahí mismo, dos lenguajes Sí, diferentes. dos lenguajes. Bueno, son dos culturas Dos. diferentes también al mismo tiempo, Entonces. prácticamente. Tienen su forma de vestir, su música mismo es un poco diferente. Sí, la música en el altiplano, de los aymaras, es mucho más místico, es más, ¿cómo se diría? En cambio, en el valle es un poquito más alegre, un poquito más, Más vivo, ¿no? movimiento. Sí, sí. Entonces, y estas dos culturas todavía se mantienen muy vivas hasta ahora. Bueno, los aymaras, que vienen a ser, digamos, la continuación del imperio Tiahuanacota, no sé si has estudiado, digamos, un poco de la historia andina. No por completo. Antes, digamos, a que llegaran los incas, había un imperio que se creó en, digamos, en el todo Bolivia, Perú y parte de Chile y Argentina, que era el imperio de Tiahuanaco. Y todavía ahora existen, digamos, los vestigios, ¿no? De Los, este imperio ajá. que existió. Digamos, muy sofisticados en su agricultura, en la construcción y el uso de las piedras, que son unas piedras gigantes que no saben hasta ahora cómo las movieron. Entonces, esa cultura duró por mucho tiempo y estuvieron mucho más años, mucho más, casi 1.000 años antes de los incas. Ya. Y es más, digamos, en realidad, digamos, el motivo, nadie sabe obviamente por qué desapareció este imperio, pero creen que los incas son la continuación de este De imperio ese de imperio. Tiahuanaco. Me gustaría saber si usted tuvo influencia o usted fue parte del movimiento Nueva Canción. Bueno, tuve un poquito, digamos, toqué unos aspectos de la nueva, obviamente, y en mis composiciones también he hecho, digamos, unas cuantas composiciones por el movimiento. Pues uno no podía quedar, digamos, afuera de ellos, de todo lo que estaba De pasando todo. en ese tiempo, ¿no? Del movimiento.
para expresar, digamos, la opresión de la gente y del español que... Usted, antes de formar Incuyo, estuvo en otras, como en otros grupos, en el cual cuando era joven también creó el grupo Los Tapacari, si no me Exacto, equivoco. sí, cómo no. Claro, ese fue el primer grupo que, digamos, realicé cuando niño, pues, tenía los 11, 12 años. Entonces, formé este grupo este grupo sí era, digamos, mucho más, tradicional, más autóctono, porque solo hacíamos vientos y percusión, O lo más cual es, apegado. exacto, más, digamos, semejante a lo que, digamos, la música en las zonas rurales se realizaba, ¿no? Entonces, así es que como yo comencé. Pero claro, obviamente, posteriormente vino las influencias de las cuerdas y de querer hacer un poco de música diferente. Es el neofolklore, le llamamos allá. El neofolklore, ¿no? Que se empezó a formar con artistas en Bolivia, que había un grupo que eso fue precisamente los que comenzaron, fueron los Jairas. Y Ernesto Cabur y todos esos, entonces, esos fueron un poco de influencia, ¿no? Para que, digamos, nosotros también empecemos a crear un nuevo folclore. Y al momento ya de mezclar con guitarra, con Más, charango y hacer nuestras composiciones, entonces eso ya empieza a ser un poco de neofolclore. También pude ver que al iniciar o cuando era, no sé, niño o joven, usted creaba sus propios instrumentos. Exactamente, sí, cómo no. Bueno, y eso es, digamos, la consecuencia de que uno no puede ir a la tienda, en esa época por lo menos, uno no podía ir a la tienda y comprarse el instrumento, uno tenía que hacerse El propio instrumento. sí. ¿Con qué Entonces, de niño, material o cómo los hacía? bueno, a un principio trataba de hacer con el material que era available en la zona, lo cual era una... Es un tipo de carrizo, una caña hueca le llamábamos, pero no es, digamos, óptimo para hacer los Los panflus, los zampoñas, ¿no? Porque para eso necesita uno el bambú, que es más fino más, y más perfecto. Entonces, pero trataba yo de hacer con esa caña, pero posteriormente ya, digamos, pude, digamos, conseguir ya más, el bambú, el material exacto para hacer las flautas, ¿no? De ese modo es que... Entonces yo empecé, digamos, a hacer mis instrumentos, las quenas, que son las flautas directas. Y uno, probando, probando, uno va aprendiendo y perfecciona. En Ah. su comunidad, ¿cuáles son los instrumentos típicos? Bueno, en realidad se encontraban todos los instrumentos, como había mencionado anteriormente, de acuerdo a la época. Entonces ellos sacan los instrumentos para ejecutarlos en esas fiestas o en esas ceremonias, ¿no? Por ejemplo, como le decía, durante el carnaval se usan las tarcas, durante la siembra los lecheguayos o los pinquillos también, y en agosto, entrando ya, digamos, a la primavera, usan los suricicos o flautas de pan. Y hay también otros que, digamos, que se llaman los moceños. Son otras flautas un poco más grandes, en bambú. Entonces, generalmente todos estos se tocan en familias. Hay un bajo, hay un requinto, un tenor, entonces son tres diferentes tamaños que cuando uno los mezcla, pues es toda una armonía, forman una armonía, ¿no? Y una orquesta. Bueno, antes de formar a Incuyo estuvo en otros grupos. ¿Qué fue lo que a usted lo llevó a decir como quiero crear yo mi propio grupo? Ya, bueno, en realidad, desde pequeño yo ya tenía mi propio grupo, el grupo de los Tapacaris Los era, digamos, yo era el grupo que había fundado, el primer grupo con los mu muchachos de mi vecindad, del vecindario, los juntaba y pues formamos el grupo. Claro, y luego de eso ya empezando a perform, a tocar en shows, en las radios, en peñas. Entonces uno va conociendo otros músicos, obviamente, ¿no? Hay diferentes calidades de Más, músicos y tocando otros instrumentos. Y de ese modo es que, digamos, ya compartiendo con ellos empezamos a crear otro tipo de grupos. Creé al grupo Amaru y creamos otro grupo y luego posteriormente fui a
participar con el grupo Kanata, que era uno de los grupos, digamos, pioneros, digamos, en el renacimiento de esta música en Bolivia en los 70s, early 70s. Y entonces así fue como evolucionando. Y el hecho de, digamos, un concierto cambió todo. Alguien se me acerca y me dice que si quería invitarme para poder ir a tocar a Canadá, porque dice que el tío de esta muchacha tocaba en el Canadá y estaban buscando un músico y me invitan. Entonces, claro, cuando uno está joven, pues uno quiere salir y también esa era siempre mi idea de sacar a difundir la música. Dije, bueno, ya. De ese modo es que fui a Canadá primero, empecé a tocar allá con este grupo. Estuve allá como un año, entonces regresé a Bolivia y ya. Y claro, la diferencia fue de que estando yo en Canadá, conocí, digamos, otros músicos que eran muy buenos. Y surgió digamos, la idea de poder hacer algo juntos. Pero yo ya estaba de vuelta para Bolivia, entonces dije, quedamos en que quizá en el futuro podemos hacer algo. Y de ese modo es que, como digamos, nació Sukai. No sé si escuchaste del grupo Sukai. Sí, es Sukai y el Kanata también estuvo en uno. Kanata, exacto. Kanata fue el principal, digamos, en Bolivia, mientras estaba yo allá en Bolivia, sí. Kanata. Pero ya cuando me vine acá a los Estados Unidos era para formar el Sukai. Oh, wow. Entonces, Oh, sí, fue como el con el grupo que Sukai. tuvo sus dos primeros discos, ¿no? Con el que hizo sus dos primeras. Ya. Bueno, primero fue con Kanata los discos, después ya con Sukai. Oh, también Sí. con Canai tuvo discos. Sí, exacto. Sí. No, entonces, y ya después con Sukai empezamos a trabajar acá en Estados Unidos y hicimos un par de discos, yo con ellos, ¿no? Durante el tiempo que estuve. Pero sí hicimos giras por todo Estados Unidos y Canadá, tocando en pequeños cafés, en teatros grandes, en Nueva York, hasta llegamos a tocar en el Lincoln Center y el Carnegie Hall. Sí. Entonces, pero digamos, de ese modo, luego de trabajar con Sukai por unos 5 o 6 años, necesitaba yo, digamos, hacer otra forma de música donde yo podía expresar en su mayoría, digamos, composiciones que yo hacía, ¿no? Y el tipo de música que quería hacer. Sukai prefería, digamos, Otro interpretar tipo, otro tipo de música o interpretar a otros artistas o otras músicas, ¿no? Que yo no estaba muy interesado. Entonces, Sí. de ese modo es que, digamos, yo decidí dejar el grupo y ese fue el comienzo de Incuyo. Que sería en septiembre del 88, si no me Sí, equivoco. más o menos, Más. sí, más o menos, sí. Sí, el 87. Oh, El 87. 87. ¿Por qué eligió la palabra como, bueno, el nombre, más bien nombre Incuyo? Como, ¿cuál es el significado de esta palabra? Oh, ya, bueno, ahí está. Ok, regresamos a Tapacari. Regresemos entonces. Sí, Incuyo es una comunidad chiquita que está, digamos, como a unas 4 millas del pueblo de Tapacari, entre las montañas, ¿no? Es un pueblo, es una comunidad remota. Pero en esta comunidad hay una cosa muy interesante, muy conocida, y es por qué, digamos, Incuyo es famoso. Hay unos baños termales en Incuyo, que es una maravilla, realmente, todo natural, entre rocas, son unas pozas entre las rocas, y el agua es sumamente caliente. Hay un volcán, creo, apagado por ahí, y de ahí es que Se se calienta alimenta, ¿no? tanto. Se calienta el agua, sí, bastante. Entonces, estos baños eran incluso conocidos durante los tiempos de los incas. El inca mismo dice que llegaba por allá y se bañaba en estos baños, ¿no? Entonces, De por ahí. eso, digamos, en Cuyo se popularizó mucho. Tanto que, digamos, el primer historiador peruano, Garcilaso de la Vega, bueno, es interesante este personaje porque él era hijo de un español con una princesa inca, Garcilaso de la Vega. Entonces él, digamos, vivió en el Perú hasta que tuvo casi 20 años. Entonces, pero él se informó todo, con todo lo que estaba pasando en ese tiempo, porque había una transformación profunda una vez que los españoles llegaron
estaban tratando de eliminar toda, digamos, a la nobleza Todo, inca y hacer desaparecer muchas cosas para que, digamos, Apoderarse. apoderarse de todo, y estaban imponiendo, digamos, la religión nueva, ¿no?, que había llegado allá. Sí. Entonces Garcilaso, digamos, logra, diga, recolectar mucha información de todos sus familiares y de todas las comunidades, pero cuando tenía 20 años se emigró a España por algún motivo, me imagino, no sé, la verdad, pero allá escribió un libro, Los Comentarios Reales, que llamó, y escribió toda la historia de los incas. Y en estos comentarios, cuando lo leí, encontré que él menciona, digamos, a los baños termales de Incuyo. Incuyo para mí era un lugar muy, ¿cómo se dice?, casi sagrado, ¿no? Sagrado, Exacto. Y aparte, digamos, de que en esta zona también se mantiene muy viva, digamos, las tradiciones, la música, todo está intacto casi ahí. Entonces dije, por ese motivo tomé el nombre de En nombre de Incuyo. Incuyo. Sí. ¿Hay una experiencia que usted tenga que usted diga, la música me salvó, como mi música o la música en la que estoy involucrado me salvó? Bueno, me sacó, obviamente, principalmente de Bolivia, ¿no? Porque quién sabe qué estaría haciendo allá en Bolivia. Seguramente tocando, obviamente, hubiese continuado. O tal vez de Bolivia hubiese emigrado a Europa, porque muchos de los músicos bolivianos terminan en Europa. Sí, entonces, podría haber sido que siga yo en Bolivia. Y estuviera también haciendo música, obviamente, pero, digamos, la música me dio la oportunidad de salir a Norteamérica y, digamos, encontrar un mercado que todavía no estaba tan, ¿cómo se dice?, Como tan abierto abusado, a, ¿no? Exacto. Entonces me dio la oportunidad, digamos, de yo poder hacer música acá y difundirla y tener los, digamos, los medios para poder difundir. difundirla. Porque encontré, digamos, empresas que querían, digamos, trabajar con mi música y distribuir nuestros trabajos. Entonces, eso fue lo que nos ayudó mucho, digamos, el haber estado acá de principio. Porque aunque un poco, digamos, se apagó, porque a medida, a los años ya de que estuve acá, empezaron a llegar muchos músicos del Perú, del Ecuador y de Bolivia. Llenaron todas las calles, todas las ferias, todas las esquinas, donde, y la gente un poco empezó a rechazar la música andina. Hubo un flujo así bastante en los 90, no, mediados del 90, hasta quizás mediados del 2005, algo así. Muchos grupos llegaron de Perú, del Ecuador, y tocaban en todas las ferias, en todas las esquinas, y la gente ya no los quería ver. Y afectó también a Incuyo, porque nosotros dependíamos mucho de eso, ¿no? Obviamente, Incuyo era un grupo muy respetado y muchas ferias o muchos lugares nos contrataban para poder ir a mostrar nuestra música y que vean nuestra cultura. Pero a partir de ese momento es que ya no querían llamarnos a nosotros, porque encontraban a estos grupos que llegaban. Ellos, estos grupos más bien pagaban a las ferias para que Para ellos vengan a poder tocar. presentarse. Exacto. Y luego vender sus discos, ¿no? Obviamente. Entonces, por ese motivo yo dejé de tocar en esos años un poco y más me dediqué, digamos, al trabajo de grabación y la difusión, Más obviamente. es como de estudio y todo eso. Exacto, sí. He Además dejado de tocar mucho. de la música del grupo, de como dices, de usted, de estar en estudio, ¿hace alguna otra forma como para enseñar su cultura? No sé, algún tipo de clase o algún convivio con, no sé, con estudiantes explicando su cultura. Bueno, hacía antes daba clases de música principalmente, entonces para enseñar un poco los instrumentos. Pero llegó un momento en que, bueno, ya casi no tenía mucho tiempo y tuve que dejarlo. Pero obviamente esto todavía me queda, ¿no? Yo voy a seguir haciendo eso, tal vez en el futuro, una vez que ya pueda encontrar un poquito más de tiempo, voy a dedicarme a enseñar, y me gustaría, porque para que se mantenga viva esta cultura, la La tradición, tradición. pienso que es muy importante que yo empiece a enseñar.
No sé, algo que se me haya pasado, no sé, del grupo, que usted crea que es importante que la gente lo sepa, que la gente conozca. Obviamente sí, cómo no, porque vamos de vuelta a la existencia de estas culturas. Muchos acá en Estados Unidos, por ejemplo, muchos no saben siquiera dónde está Bolivia, lastimosamente, Sí, ¿no? he notado mucho de eso de aquí. Entonces, y menos, digamos, que existen esta cultura que es tan rica en su música, ¿no? En su tradición, en sus instrumentos, en todo lo cual es muy importante, pienso que para que la gente conozca. Y es una música además muy apacible, muy para Muy muchos lo usan tranquila. para meditación. Digamos, es una música que tal vez lo traslada a uno, digamos, a las montañas, al vuelo de un cóndor o de un águila, ¿no? También. Entonces, digamos, en ese sentido, mi música me agrada saber que, digamos, puedo llegar yo de ese modo a mucha gente, ¿no? A comunicarme, porque la música es eso, es comunicación, es llegar, digamos, a una persona y que toque, digamos, su alma, su espíritu, ¿no? Para que lo levante. ¿Usted cree que la música puede salvar a alguien? Pienso que sí. Y como saben que hay muchos que usan la música como terapia, ¿no? Para, pienso que sí, puede levantar a uno. A mí me levanta la música. Sí. Es la única cosa que a uno a veces le toca. Muchas veces a mí escucho algo que es demasiado bello y empiezo a llorar, obviamente. Pero son emociones nada más que a uno lo. Es la forma como digamos que la música le está tocando el alma. Entonces eso es lo importante. Y eso es lo que he logrado un poco, quizá, digamos, porque yo recuerdo, a un principio no entendía, porque venía, después de un concierto, alguien venía y me decía, oh, ese tema, pues su tema, me ha hecho llorar. Pero decía, ¿y por qué dice eso? Comprendí, pero luego me di cuenta que es el momento cuando le toca a uno, es la belleza, hace que uno, digamos, esté tan sensitivo, tan sensible y las lágrimas salen solas. Eso es lo Sí. que me pasa a mí. Sí, creo que mucha gente también sentimos lo mismo. Qué bien, me alegra que usted también sea así sensible. También sobre su canción Huapala, que salió, ¿Huipala? que salió en la Huipala. película, ay, Baraka, en la Baraka, película que es salió en, Baraka, exacto. ¿usted la compuso esa canción? Sí, es mi composición. Sí. Y es una composición ¿cómo se dice? Remembrance, Ajá, como un recuerdo. un recuerdo de que, por ejemplo, cuando niño, yo veía en Tapacarí, obviamente en mi comunidad, en las comunidades, cuando había una festividad, entonces toda la comunidad se va moviendo, digamos, de su pueblo, de sus rinconcitos, para ir al pueblo. Y van por delante con sus animales, con sus llamitas o sus ovejas, y a veces con sus bailarines y los músicos tocando, ¿no? Por detrás. Y adelante había una muchacha, siempre una muchacha joven, bella, agarrada de una bandera blanca, y va bailando y moviendo la bandera por a todo lado, haciendo jugar la bandera con el viento. Entonces eso fue mi inspiración para hacer esa canción. Por eso la nombré Huipala, porque esa banderita que llevan, ellos le llaman Huipala. ¿Tiene algún significado esa banderita? ¿Significa algo? Es el significado de la armonía y De la de paz la de la comunidad, comunidad. de la paz, de la comunidad, de la armonía. Entonces, y están llevando por delante eso para demostrar y simbolizar de que Simbolismo. la armonía de la comunidad, ¿no? Como la unión de los Exacto. pueblos. Exacto, también. Sí. Seguramente el productor escuchó el disco y decidió usar esa melodía para poder usarlo en la película, ¿no? Es muy espiritual todo. Sí. Entonces, eso nos ayudó muchísimo, digamos, ¿no? En la promoción del grupo. Sí.
Muchísimas gracias por su tiempo.